Y continuando con la información de la yerba mate, el INIM y su arduo trabajo con respecto a los controles de lo que es la yerba mate en sí y lo que contiene, se ha detectado yerba mate contaminada con metales duros. Hay que volver a los orígenes y ser amigables con los ambientes. Esto decían desde el INIM y confirmaban que, respecto a la detección de materiales duros en yerba mate brasileñas y paraguayos sobre todo, y esto fue gracias a que hicieron el control semanal, en este caso la semana pasada, y contaron que estos metales duros son plomo y cadmio. Cadmio, cadmio. Ahí me noqueó con el nombre. Sustancias tóxicas que se encuentran en fertilizantes fosfóricos que se utilizan en dichos países. Los mismos resultan perjudiciales para la salud. Asimismo, San resaltó que es de vital importancia que la población sepa qué es lo que está consumiendo, y a esto volvemos con los derechos del consumidor. Recordar que la provincia de Misiones tiene la ley de etiqueta negra que también hace a lo que vas a consumir, la información de lo que vas a consumir. Y en este caso, tenés que saber lo que estás consumiendo también en la yerba mate y su seguridad y salud en estos puntos claves para lo que es el consumidor y sus derechos en sí. Y me parece que continuamos con los derechos, ¿no? Así es, a través de este llamado telefónico.